Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros de Ripple. Y es que parece ser que al presidente de Ripple le han hackeado su propia billetera, su cuenta personal, pero no nos tenemos que asustar. Esto no ha sido a la cuenta de Ripple ni a la de ninguna otra empresa, simplemente ha sido su cuenta de esta persona. Es decir, como si nosotros trabajásemos para cualquier otro proyecto y aparte pues tenemos nuestra cartera con nuestras inversiones y demás, pues básicamente ha sido hackeada su propia billetera. Esto lógicamente es una muy mala noticia y sobre todo también cuando vemos que el criptomercado el día de hoy ha acabado cayendo algo más y esto ha estado haciendo que XRP como veáis tiene un desempeño negativo bastante grande en donde hemos acabado cayendo por debajo de la zona de los 0.50 y de la zona de los 0.4950 que era básicamente una zona en la cual nos decían que si conseguíamos caer por debajo de esto muy probablemente podríamos llegar a tener caídas bastante grandes. Así que ahora mismo estamos bastante preocupados y nos tocará esperar para ver cómo acaba siguiendo todo el criptomercado. Antes de nada quiero recordaros que aquí en Z Trading cada día subimos de entre 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sea Cardano, ya sea Luna, ya sea XRP o ya sea cualquier otro proyecto cripto. En fin, vamos a irnos con la noticia y a ver qué es lo que nos comentan. Y es que Chris Larsen, presidente ejecutivo de Ripple, confirmó oficialmente un incidente de piratería informado recientemente. Pero aclaró que la, eh, bueno, pues todo lo que ha llegado a ocurrir afectó a su cuenta personal y no a la de Ripple. Y es que muchísima gente ha empezado a crear food y demás, diciendo que Ripple había sido hackeado, que ahora todo el mundo podía tener nuestras tendencias, eh, que ahora mismo podían eh, llegar a vender todo el token, pues que a día de hoy están bloqueados. Bueno, mil historias. Que ya sabemos que esto no funciona así y que no vamos a poder tener ningún tipo de problema. Pero bueno, fijaros en esto. Ayer el nombrado detective en cadena Zach XBT informó que actores maliciosos habían pirateado una cuenta de Ripple, lo que provocó la pérdida de más de 213 millones de XRP por valor de 112 millones. Esto, lógicamente, fue un problema y también fue un desempeño negativo para todo lo que viene siendo la criptomoneda, aunque rápidamente pudimos llegar a subir y demás, ya que se empezaron a desmentir todas estas cosas y diciendo que en sí no había sido Ripple la cuenta que estaba hackeada y que esto no iba a hacer que los inversores perdiésemos dinero ni nada por el estilo. Entonces, pues básicamente... De todo el mundo llegó a confiar nuevamente en todo ello. Como vemos, Thatch señaló que los piratas informáticos lavaron los activos a través de diferentes intercambios, incluido Binance, Max Global, Gate.io y Kraken. Y es que el presidente ejecutivo de Ripple, Chris Larsen, reaccionó a la divulgación de Thatch y confirmó que la cuenta efectivamente sufrió un exploit. Sin embargo, Larsen enfatizó que la cuenta es su billetera de XRP personal y no está afiliada a Ripple como entidad, es decir, que no hay ningún tipo de problema y que la empresa no ha llegado a sufrir ningún tipo de pérdida. Solamente, pues, el dinero que ha llegado a sacar él. Que ojo, estamos hablando de una cantidad de 112 millones de dólares en XRP que tenían en su propia cuenta personal. No sé cuánto dinero estarán ganando ni cuánto dinero pueden llegar a sacar de todo ello, pero imagino que presuntamente algo del dinero que acaba saliendo de las cuentas y demás de Ripple acaba en sus bolsillos poco a poco de este desbloqueo que tenemos cada mes, así que por ello imagino que también se habrá mantenido bastante tranquilo. Como vemos en este punto, podemos llegar a ver la cuenta, la cual básicamente ha sido hackeada. Y luego en todas las direcciones que han ido haciendo con cada una de las transacciones. Y se ha estado registrando de qué era cada una de estas cuentas. Y tenemos, pues lo que hemos dicho, ¿no? De MexGlobal, Gate.io. Binance, Kraken y muchos otros intercambios. Y como veis por aquí, pues tenemos todas las transacciones, todas las direcciones, tenemos todo el dinero, todo lo que han llegado a pagar de cada una de transacciones y mil y una historias en donde hemos llegado a todo esto. Como vemos, el presidente de Ripple enfatizó que la identificación, pues básicamente fue saltada y se pusieron en contacto con los intercambios que recibieron los fondos robados para congelar las direcciones de los explotadores. Según él, también involucraron a algunas autoridades policiales. Los datos en cadena indican que el hack ocurrió el 30 de enero con el primer movimiento de fondos que involucraron 69 millones de tokens de XRP, lo que básicamente serían unos 35 millones aproximadamente de dólares. 6 horas después, los piratas informáticos trasladaron esta cantidad, los 69 millones, a otra dirección, luego continuaron desviando más fondos hasta que la billetera estuvo vacía a las 10 de la noche. En este caso, como veis, han estado tardando unas cuantas horas, casi 12 horas en poder llegar a hacer absolutamente todo ello y poco a poco han ido sacando el dinero. La verdad es que esta gente tiene que estar, eh, bueno, siendo ricas a más no poder porque llegar a eliminar tanto dinero, llegar a que te lo hackeen, que te lo quiten y no darte cuenta, me parece algo asombroso. A mí personalmente me quitan X cantidad de dinero y a lo mejor te quitan 2, 3 euros, no te das cuenta, te quitan 50 y oye, a lo mejor no tienes el dinero justo de lo que hay, pero te quitan 1.000, 2.000 dólares y los llegas a ver. En este caso es una locura. Como vemos, las salidas de fondo se produjeron en el espacio de las 11 horas en 8 transacciones, lo que generó especulaciones sobre el retraso en la detección del hack. Cada transacción movía activos a una dirección diferente y estas direcciones lavaban los tokens a través de diferentes intercambios, que era lo que os estaba diciendo de primeras, ¿no? Que es esto que se hace bastante curioso que digas, oye, ¿De verdad te habéis sacado este dinero? De verdad han ido haciendo diferentes transacciones y mil historias y nadie lo ha llegado a detectar. Es algo bastante curioso, pero que lógicamente en el mundo criptográfico todo puede llegar a ocurrir. Como vemos, en particular, los principales exploradores de XRP Ledger, XRP Scan y Bitcom, etiquetaron la dirección afectada como Ripple, lo que llevó a que Zach atribuyera el hack a Ripple. Sin embargo, los exploradores eliminaron esta etiqueta en el momento del informe. Y es que además de Larsen, el director ejecutivo de Ripple, Brad Canninghouse, enfatizó que la dirección sí pertenece a Larsen y no a Ripple y la publicación de Twitter de Thatch también recibió una nota de la comunidad que aclara la situación con las publicaciones de Garlinghouse y Larsen como puntos de referencia. Y que básicamente para que no esté todo el mundo asustado diciendo de que madre mía han hackeado a Ripple, ¿dónde estamos manteniendo nuestro dinero? ¿En qué empresa de pagos transfronterizos? Si de repente acaban teniendo estos problemas de seguridad, que de primeras hay que ser sinceros estamos hablando de alguna empresa que quiere dedicarse a todo el sistema bancario, quiere moverse a nivel mundial y que de repente ha sido hackeado. O sea, aquí nos dice que el día de mañana una de nuestras cuentas no puede llegar a ser hackeada si estamos trabajando con todo el equipo. Esto creo que les va a hacer frenar en todos los acuerdos y demás que podrían llegar a tener con diferentes bancos. E imagino que a raíz de esto pueden llegar a tener algún que otro problema. Como vemos Larsen aclaró que además que todas las cuentas pertenecientes a Ripple pertenecen seguras y es que la ascendencia de la dirección afectada muestra que fue activada por Larsen en 2013 y no por Ripple, es decir, han estado incluso enseñando pruebas para que no se acredite todo esto a Ripple y que básicamente el futuro de la empresa pueda seguir en pie. Como vemos, Larsen señaló que los explotadores intercambiaron los activos robados de XRP por otras criptomonedas. El presidente de Ripple confirmó que su trabajo con las fuerzas del Orden ha sido fructífero y que algunos de los activos ya están congelados. Según él, pretenden congelar el resto de activos y expresó su agradecimiento a la fundación de XRP Ledger y a su director de análisis de cumplimiento, Thomas, por sus contribuciones y es que poco a poco han ido revelando todo lo que el equipo ha ido haciendo. Y que poco a poco han ido congelando cada una de estas cuentas. Así que espero que, lógicamente, puedan llegar a recuperar el, más, el máximo dinero posible. Aunque esto es bastante complicado. Imagino que si tenían alguna limitación dentro de los exchanges, habrán conseguido llegar a sacar algunas eh, decenas o centenas de miles de dólares. Pero poder llegar a sacar tanto dinero, esto lo veo algo complicado. Dudo mucho que un exchange. Tú puedas sacar ciento y pico millones de dólares en cuestión de minutos. Que te dejen, que nadie lo revise y que les dé exactamente igual. Lógicamente tendrás que pasar algunas verificaciones, algunos puntos, algunos problemas. Y e de todo esto es de la opción que tienen de poder llegar a básicamente congelar todas estas cuentas. Así que nada chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Recordad que aquí en el canal de Z Trading cada día subimos de entre 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos, ya sea Shiba Inu, XRP, Ripple, Cardano, Luna, en fin, cualquier proyecto cripto lo vamos a tener en este canal. Así que nada, espero que os haya gustado gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.